Fran, boas noites. Boas noites. Bueno, fai 7 anos era o teu irmão, hoxe eres ti, vai. Sí, pero o importante non é quen recolla a copa, sino que hoxe salimos campeóns cando nadie apostaba nada por nós, non? Bueno, falábase do famoso maracanazo, a verdade é que sobre todo na primeira parte o baño Madrid foi tremendo, non? Home, a verdade é que hoxe estuvemos moi ben plantados sobre o campo, tuvemos uns minutos de principio espectaculares onde salimos a conseguir ese gol, o conseguimos, e nosa tranquilidade, a verdade é que supemos tapar moi ben todo, eles prácticamente non tuvieron ocasións alguna, que foi o alargueiro, nos podemos sentenciar, e depois na segunda parte tamén outra vez, un comienzo espectacular onde tuvemos ocasións para sentenciar e ao final, bueno, sufrindo, pero merecendo a pena. Ao final aprendeste a ganar no Bernabéu, o Real Madrid, digo, neste tipo partido. No, aquí a Supercopa, máis frente ao Madrid, as finales aquí no Bernabéu, por lo menos, se nos dan de maravilla, porque cada vez que somos aquí, cada vez que ganamos. Bueno, ahora, celebrar o te lo que celebrar, pero o sábado chegou Rayo, ¿no? Sí, a verdade que sí, porque a Liga ya está aí encima, e o sábado temos que conseguir esos 3 puntos, porque senón se nos van arriba da cabeza, ¿no? Gracias, Fran, ya celebralo. Imos a ver se vemos a Diego Tristán. Diego, buenas noches, Diego. Hola, buenas noches. Oye, lo de que hablábamos antes del corte aquí del barbero, eso te dio suerte, ¿no? Dio suerte a todos, ¿no? Yo creo que bueno, el conseguir lo que hemos conseguido hoy, pues es muy importante y no sé qué te puedo decir, si las perillas, si las botas, si la camiseta, desde todo, ¿no? ¿Era un partido especial para ti? Sí, era un partido especial para todo, hombre, para mí está claro que también jugar mi primera final era un día muy, muy importante, ¿no? Y bueno, yo creo que más no se puede pedir porque ha salido todo a pedir de boca, como se puede decir, ¿no? ¿Qué llevas en la camiseta? Pues hay una peña que se llama Riazor Blues, que cuando las cosas van mal es la gente que no deja de animar, y yo creo que eso es muy importante y algo que a mí no se me va a olvidar nunca, ¿no? Y yo creo que en un día como hoy, pues ellos, al igual que toda la afición de Coruña, pero sobre todo ellos, pues se merecían este gol y iba para ellos, ¿no? ¿Tienes alguna deuda pendiente con la afición? No, al contrario, si ya he dicho... ¿Otra afición, no? ¿Con los Riazor Blues? No, con ninguna. Ya he reiterado que lo que ha hecho hoy la afición de Coruña, pues a todos se nos ha puesto la piel de gallina cuando hemos salido al campo, cuando hemos visto lo que había ahí, que 20.000 o 25.000 personas de Coruña, siendo mañana día de trabajo, que estuvieran ahí con todos nosotros, pues hemos dicho en el vestuario que había que darlo todo, que había que morirse en el campo y que bueno, que se merecían todo, y hemos tenido la suerte de que ha salido bien, de que nos llevamos la copa, y yo creo que ellos se lo merecen y para ello ha ido el triunfo, ¿no? Diego, ahora sois el único club que podéis ganar los 3 títulos. ¿Tú crees que vais a tener esa mentalización, esa capacidad para luchar por los 2 que quedan? Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? Que por lo menos ahora somos el único equipo que lo puede decir, ¿no? Otra cosa es lo que pasa al final, pero decirlo, somos el único que lo puede decir. Y vamos a ver hasta dónde puede llegar, ¿no? Ahora vamos a disfrutar esto, vamos a tener tranquilidad y ya tenemos tiempo de... Que no son muchos días, que solo se va a poder disfrutar cuidado con la noche. Solo se va a poder disfrutar hoy, pero bueno, está claro que ahora viene Liga de Champions, pero por lo menos, joder, vamos a disfrutar esta, aunque sea hoy, ¿no? Esta noche se va a disfrutar, ¿no? Bueno, iremos a cenar, iremos a celebrar algo, porque bueno, yo creo que una Copa del Rey en Coruña no se gana todos los días, ¿no? Gracias, Diego. Sí, estamos con Mauro. Mauro, felicidades. Gracias. ¿Qué comes para correr, para mantenerte así? Bueno, no sé, hoy felizmente hemos hecho un buen partido, me he encontrado bien. Es lógico que una final, pues la motivación también te conduce a luchar todo lo que pueda, dejar todo en el campo, y bueno, feliz porque hemos conseguido una victoria importante y una situación bastante diversa. Cuando llegas a cierto nivel de tu carrera, como es tu caso, campeón del mundo, campeón de liga, ¿estos partidos son los partidos de Mauro Silva, de jugadores como a ti? Hombre, me gusta, sinceramente, son partidos que, bueno, que te hacen muchísima ilusión, sobre todo cuando hay un título en juego. Pues te encuentras muy motivado jugar contra el Madrid, en Santiago Bernabéu, todas las estrellas del Real Madrid, te motiva mucho, por supuesto. Bueno, esos partidos son partidos que a todos, el equipo salió a campo muy motivado. ¿Es algún pique especial con Zidane? ¿Una cuenta pendiente? No, para nada, todo lo contrario. Además, puedo decir que le admiro muchísimo como jugador. Lo que pasa, hombre, dentro del campo, cuando cada uno está defendiendo los colores del equipo, pues ahí a veces, bueno, nos enfadamos, discutimos, luchamos, pues cada uno intenta hacer lo mejor que puede, ¿no? Después, una vez que acaba el partido, bueno, seguimos y cada uno respetando al otro, admirando al otro, porque yo particularmente le admiro mucho. Gracias, Mauro, felicidades. Gracias. Señor Rendoiro, en primer lugar, enhorabuena. Muchas gracias.
Bueno, una enhorabuena para todos, ¿no? Para toda Galicia, para todos los deportivistas de todo el mundo, pero de forma especial quizá para esos 25.000 personas que se desplazaron y que ahora tienen toda la noche para llegar a su casa y que mañana tienen que trabajar. Y que una buena parte del triunfo, creo que entre todos, los aficionados que quedaron allá, el equipo que estuvo loitando aquí, verdaderamente lo merecen de forma muy especial, ¿no? Señor Lendoiro, mañana, ¿qué te ha previsto deportivo? ¿Voy a ver María Pita? ¿No voy a ver? Absolutamente nada, nada más que a llegada o estadio. Vamos a ver a concretar o horario. No sé si el entrenador hará algún ejercicio de estiramientos o cosas por el estilo, pero desde luego que hay que pensar ya desde el mediodía, hay que pensar en que el sábado tenemos el Rayo Vallecano, partido importantísimo de la Liga de España, y el martes vamos a tener ese partido con el Arsenal, que ni más ni menos que nos puede dar o pase definitivo a Liga de Campeones, ¿no? O sea que no vaya a haber, van a quedar las cosas paradas, vamos a esperar quizá un momento, no vaya a ser fácil buscar un momento para poderlo celebrar. La celebración posiblemente en ese aspecto será distinta, pero que sí estamos todos de acuerdo en que lo primero que hay que hacer es ponerse de nuevo o mono de trabajo, tirar para adelante y darse cuenta de que estamos a llevarnos las próximas jornadas muchísimo do futuro da Liga. Sí, es que teníamos información desde A Coruña, por eso queríamos confirmar con usted, porque a xente estaba solicitando esa información sobre los actos do Deportivo. En principio, mañana no voy a haber ningún tipo de acto social. Bueno, si ha llegado al estadio, será pública. Bueno, puede ser el único acto que se pueda producir, ¿no? En ese aspecto vamos a hablar todavía, porque no queremos nunca, ¿no?, Deportivo, ter conversas con anterioridad a celebración de una final, ¿no? Ahora que ganamos vamos a hablar, pero a línea de actuación va en realidad por este camino, ¿no? Bueno, acabame de comentar que cuatro caminos que está que reventa. Pero no me extraña, ¿eh? Eco celebre, ¿no? Que lo celebren de verdad, porque esto es una hombrada, ¿no? Pasar de verdad un poco a historia, pasar para que todos, bueno, pues para todos los equipos, esos grandes que tienen que ganar en todos los campos importantes, porque ahí de encima puede ser como fue en este caso, no centenario de la Copa de España, no centenario del Real Madrid, no Bernabéu, que desde luego pienso que pocas finales pueden ser tan intensas como esta, ¿no? Se lo dice usted por la mañana, que sería la leche esta. Bueno, ahora que pasó, vamos a disfrutarlo con intensidad, por lo menos unas horiñas, ¿no? Porque ya no queda para más, pero desde luego pienso que un cambio por completo dentro de lo que se planteó en los últimos tiempos. Ocio Deportivo, después de lo que había ocurrido en Manchester, lo que había ocurrido ahora con el Juventus en Riazor, y ahora este triunfo espectacular, diría yo, en no Bernabéu. Creo que hay para pensar ya en serio que tenemos equipo para estar y para poder ganar cualquier competición. Batizón. Buenas noches. Me imagino que serás un hombre tremendamente feliz, ¿no?, por este título. Pues ya te digo, la verdad que esto ha sido impresionante. Lo que he vivido hoy, pues prácticamente, pues va a tardar mucho en volver a pasar, y estamos muy contentos, la verdad, que el objetivo se ha cumplido y pienso que hemos ganado, pues justamente. Le decía yo antes a César, que si analizas un poco el partido, fue un partido fácil para vosotros. Bueno, fácil no es nada, y menos contra el Madrid aquí en el Bernabéu. Está claro que hemos ganado, será porque hemos trabajado, hemos sabido sufrir en momentos que se tenían que sufrir, y bueno, pienso que con 2-0 en media parte, pienso que ha sido clave también, y después con 2-1 pues hemos defendido bien también. Y la primera parte vuestra es para marcar, ¿eh? La verdad que sí, hemos jugado muy bien, y bueno, la segunda parte pues también hemos podido sentenciar con una colaboración de Sergio, y bueno, y al final, como siempre, hemos sufrido, pero ha valido la pena. ¿Tú cómo viste desde dentro o antes desde el banquillo? Yo veo a Madrid cansado, ¿tú cómo lo ves? No, yo lo veo bien, lo que pasa es que bueno, nosotros hicimos nuestro partido, los presionamos muy bien, y bueno, el Madrid pues bueno, quizá pues esta noche pues de cara para arriba pues a lo mejor no tiene claridad de ideas como tenía últimamente, ¿no? Y por eso pues bueno, pienso que lo hemos sabido aprovechar y ahí está la clave. Bueno, Joan, felicidades y a disfrutar. Pues muchas gracias, eso es. Yo seré, felicidades. Bueno, muchas gracias. La verdad que estoy muy contento disfrutando de este momento y bueno, para toda la gente de Coruña, ¿no? Vaya maracanazo, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue muy lindo ganar acá porque bueno, nos da un poco de favorito todo al Real Madrid, tanto toda la prensa, la gente, todo, y bueno, la arruinamos, como dice la fiesta, ¿no?
Sí, además, si está un jugador argentino de por medio, a vosotros cuando pues, os ponen así, sois quizás los jugadores de fútbol más competitivos que hay en el mundo, ¿no? ¿A ti eso te da mal coraje, lo que decías que el Madrid, toda la prensa dirá por favorito al Madrid? No, más que nada sabíamos que en el campo éramos 11 contra 11. El que ponga más, el que juegue mejor iba a ganar el partido. Y el Deportivo jugó mejor y puso más y esa fue la clave de resultado. Creo que fuimos mejores plenamente en todo sentido, ¿no? Este año, Aldo, estás jugando más. A nivel personal, eres un jugador joven. ¿Cómo definirías tu situación ahora? No, la verdad que, bueno, muy contento, ¿no? A pesar del año pasado no contar mucho, tener un poco de no tener continuidad, a jugar este año parte más... más continuidad me hizo tener más confianza en mí mismo y bueno, y la verdad que muy contento porque es el primer título que importante que gano aquí y espero ganar muchos más, ¿no? Gracias, Aldo Dusser. ¿Esperabais un partido tan fácil como este? Hombre, fácil yo creo que no ha sido, ¿no? Yo creo que hemos trabajado mucho, hemos peleado y hemos hecho las cosas bien y bueno, al final nos llevamos un resultado que ha sido justo, hemos hecho un gran partido y el primer tiempo ha sido memorable por el Deportivo y hemos hecho las cosas que debíamos hacer y hay que estar orgullosos, ¿no? Decía de fácil porque muy pocas veces un equipo como Real Madrid os crea tan pocas ocasiones de gol. Sí, yo creo que bueno, también hay que sacar el mérito al jugador del Deportivo que hemos hecho un buen partido, hemos planteado muy bien el encuentro y no les hemos dejado crear ocasiones, ¿no? Con la avalancha de jugadores de calidad que tiene el Real Madrid, el que no te creen ocasiones es muy importante y ha sido la base para que el equipo luego, pues bueno, con esos golpes de calidad que hemos tenido, hayamos conseguido este título, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenéis para celebrarlo ahora? Bueno, ahora no lo sé, hay que celebrarlo y sí es verdad que tenemos un partido muy próximo, pero bueno, hoy es una noche para celebrarlo todo el deportivismo, toda la gente que quiera el Deportivo y la verdad que es un día histórico y especial para todos, ¿no? Gracias, César, enhorabuena. ¿Qué significa para un jugador como a ti este nuevo título de la Copa del Rey para el Deportivo? Significa bastante, ¿no? Visto que era un título deseado por todos. Yo había perdido ya la posibilidad de ser campeón de Liga y creo que este título es un título bastante importante, no solo a título individual, pero un título colectivo, porque el equipo ha peleado bastante para llegar aquí y hoy deu una muestra que puede aspirar a más, ¿no? O partido quizás foi máis fácil para vos do previsto, ¿no? Sobre todo na primeira parte. Sí, porque pusemos bastante carácter, pressionamos bastante nos primeiros 20 minutos e creio que o Madrid non esperaba que entrássemos tão forte, ¿no? E creio que fomos dominadores do partido todo o tempo, ¿no? Gracias, Elder. Gracias, buenas noches. Yo creo que ha sido un partido merecedor de un centenario, ¿no? De un centenario, de la Federación, del Real Madrid. Ha sido un partido espectacular, con una primera parte en la que creo que el Deportivo se ha sentado muy bien en el terreno de juego. Hemos hecho dos goles, hemos controlado bien al Real Madrid y con una segunda parte en la que el Real Madrid ha ido a la búsqueda de acortar distancias, lo ha logrado en el primer con ese gol y nos ha apretado en los últimos minutos, ¿no? Hemos controlado pero ya de una forma más con mayor precaución. Pero también es verdad que las ocasiones más claras hemos tenido a través de Valerón una en el segundo tiempo y de Sergio, que podían haber significado el 1-3. No las hemos materializado y por eso hemos tenido problemas en los últimos momentos. Pero en definitiva creo que ha sido un partido en el que la primera parte ha sido nuestra y en la segunda parte el Madrid ha sido quizá algo mejor a nosotros y nos ha tenido un poquito más agobiados, pero hemos estado bastante bien también defensivamente y eso es lo que nos ha permitido lograr el 1-2, resultado que por cierto ayer no sé con quién, pero había pronosticado. Creo que con vosotros además, ¿no? Sí, con la chica, con Maribel. 1-2. Sí. Javier, ha sido todo la definición porque el Madrid no ha llegado casi nada, ha metido gol, pero no ha tenido ocasiones. Vosotros sí que habéis tenido tanto el primer tiempo que llegabais muy claro, cuando llegabais, el segundo tiempo también, estaba claro que vosotros llegabais muy bien y tocabais el balón muy bien y ellos era un querer y no poder, ¿no? Yo creo que el Madrid ha acusado bastante, quizá tanto el primero como el segundo gol, ¿no? Entonces la primera parte se ha quedado un poco atragantado, se la ha atragantado un poco el Depor. Creo, desde mi punto de vista, es que hemos salido con mucho más vigor, con más agresividad y con más carácter que el 6 de enero aquí, ¿no? Y eso quizá al Madrid le ha impresionado. Hemos
marcado pronto el primer gol y a partir de ahí nosotros nos hemos asentado. Al Madrid le ha causado ese primer gol probablemente un cierto temor, una cierta desconfianza, y por eso el primer tiempo hemos estado muy bien, ¿no? Ahí quizá les hemos noqueado y no reaccionaban, pero en la segunda parte ya con el cambio que ha hecho, que ha entrado Solari, ha sacado a Pavón y ha metido a Helguera, ahí nos han generado en los primeros 15 minutos o así, pues situaciones que el Madrid ha estado mejor, pero hemos tenido que modificar algo nuestra forma de jugar y hemos podido controlar. Javier, ¿ha podido pesar el centenario en los jugadores del Real Madrid? Es posible. Yo solo quiero decir que felicito al Real Madrid por el centenario y felicito porque me parece que es de un señorío y una caballerosidad el perder. El público ha estado correctamente. Yo lo único que deseo es que tenga el mayor número de éxitos esta temporada también. Bueno, Javo, el único equipo que queda ya con opciones de ganar el triplete es el Deportivo. Bueno, eso sí es cierto, pero es muy difícil. Es lo único que te puedo decir, ¿no? Sí que hemos ganado este primer trofeo, pero estamos un poquito más descolocados que el Real Madrid en Liga y también en Liga de Campeones, ¿no? Y eso, en principio, partimos con una cierta desventaja para los otros dos torneos. Pero vamos a luchar con ahínco y con fe y con ilusión. Y vamos a ver si logramos remontar un poco esa nuestra situación, tanto en Liga como en Liga de Campeones. ¿Y en qué se parece este triunfo al maracanazo que tanto has comentado a lo largo de la semana? No, yo no lo he comentado, pero bueno, el que ha tenido la idea genial, y yo lo he secundado y es verdad, pero me parece que es algo más o menos. No creo que se podría equiparar, porque eran selecciones, todas esas cuestiones, pero sí que el Madrid jugaba en su campo y lo que es evidente es que es un impacto fuerte, que espero que el Madrid lo asuma, pero que no signifique nada más esto, que el próximo domingo pueda ganar el sábado a Villarreal y que sigue en su línea. Pero para nosotros significa el estar por segunda vez en la Copa y de 2-2 vamos al 100%, ¿no? O sea, ha significado pues como un éxito muy importante para el fútbol gallego y para nosotros en concreto en nuestra segunda final. Javier, la asignatura pendiente de ganar aquí, bueno, ya sabéis que vosotros los periodistas, o un cierto número de periodistas, que si no ganaba, que si era, bueno, voy a decir una palabra que empieza por C, que ni me gusta, pero tengo que aceptarlo, pero habéis visto que el equipo sabe hacer aquí goles, ha hecho dos, y además ha tenido tres o cuatro ocasiones, vuelvo a decir, la de Valerón, la del propio Sergio en la segunda parte. Alguna vez tenía que ganar y fíjate que en qué momento más adecuado que ser en una final, ¿no? Por tanto, estoy sumamente contento y se ha roto ese maleficio. Partido muy, muy, muy bonito y yo creo que para los deportivistas creo que sí. Lo enmarcarán en la mente, seguro, porque venir aquí, y tengo que agradecer también a los 20,000 que han estado mejor que en Riazor. De verdad, mucho mejor. Yo creo que nos ha ayudado mucho eso, el ver 20,000 personas, cómo nos han animado al principio, cuando han salido en el calentamiento. Fenomenal. Eso nos ha dado quizá el primer gol también, eso. ¿Alguna pregunta más? Sí, Tomás. Que quizá el Bernabéu era demasiada ventaja para el contrario y tal. Ahora, dos finales de dos el Deportivo aquí. Algunos dicen que tres, porque el partido del anterior se jugó en dos días diferentes. ¿Esto es un campo quizá talismán para las finales del Deportivo? Pues sí, ahora igual vamos a solicitar a la Federación si llegamos alguna vez otra vez, porque esto se llega cada 7 años, más o menos, pues igual que se juegue en el Bernabéu, ¿no? Porque de 2-2 ha sido muy buena para nosotros, ¿no? El porcentaje, vamos a ver. ¿Qué te aportó Dusher? Porque en un momento optaste por él, consideraste que era necesario, sí, replegar un poco más el equipo. Había dos razones, ¿no? En principio que Solari estaba entrando por ahí, estaba aportando más poder ofensivo y después las incorporaciones también un poco desde atrás de Helguera. Por otra parte, Valerón se estaba quedando un poquito y esa es la razón. Entendía que Dusher iba a controlar entre Solari y a Zidane, que estaban jugando por ahí, y por otra parte
entendía también que Sergio me iba a aportar, como me ha aportado en dos o tres de esas ocasiones, la posibilidad de, a través de la fuerza, ¿no? Y que tiene llegada desde la línea de medios, etcétera, con fuerza estaba, y me podía hacer alguna posibilidad de gol, como la ha tenido, sí.